pasó ahora? ¡Fue Mauricio! Pero si Mauricio no está más acá. Buenas tardes, disculpen el inconveniente. ¿Qué puedo ofrecerles? Decime, para picar, ¿qué tenés? Ahí donde dice piquetes. Carne sindical. ¿Qué corte es? Corte de ruta, el único que hay. En este momento no está marchando mucho, pero marcha bastante seguido. ¿Los ñoquis por qué salen tan caros? ¿Tienen algo en especial? Es la especialidad de la casa. No vienen muy preparados, pero zafan. ¿Y la Suprema de Justicia, cómo viene? La armás como vos quieras. ¿Menú Macri? ¿Qué es eso? Fugaceta de verdes. Viene con rúcula. Igual en este momento eso no se los puedo ofrecer porque rúcula ya no hay más. Puré tampoco. ¿Y el menú Baez? Es un pancho. Ah, comida chatarra. No te creas, es muy rico y tiene muchas propiedades. ¿Y sale seguido? Antes no, pero ahora sí. ¿Menú militante? ¿Qué es eso? Viene con zapallo, papas fritas y mucho perejil. ¿Y el menú doble moral? Choripán con radicheta. No sé qué pedir, che. ¿Qué para tomar qué tenés? Para tomar tengo terrenos, Guernica, Bolsón, Mendoza, Entre Ríos. O si no tienen vino. Vino a la pobreza, vino a la inflación, vino al desempleo. Si les gusta con mucha graduación, les puedo ofrecer vino a la pobreza, que tiene más del 50%. Acá, mira, veo el vino Gran Reserva. Ah, no. Reservas, nada. ¿Y vino La Esperanza? Me tengo que fijar, pero creo que ya casi no quedó nada. ¿Qué sale rápido? Que estamos medio apurados. Los presos. Están saliendo bastante a domicilio. Salieron como 7.000. ¿Cómo son? Vienen armados y se entregan a domicilio. Son un poco picantes nomás. Mira, la verdad estoy desconcertado. No sé, ¿qué nos recomendás? Arrancamos con la Suprema de Justicia con una ensalada de quilombos acompañada por vino al desempleo y terminamos con los huevos al plato. Y de postre les puedo ofrecer el panqueque de masa que se adapta al paladar de todos. ¿Va a demorar mucho? Mira, en este momento no sé qué decirles porque hay bastantes cosas que están en el horno. Pero vamos viendo, ¿vieron cómo es? Mira, pensándolo bien, Javi, esto me resulta demasiado gasto. Sí, la verdad que no da para más, es para rajarse. Lo único que les digo es que la salida del fondo está cerrada, así que van a tener que salir por otro lado. No te hagas problema, vamos a buscar otra salida, una salida más libre y que pueda comer todo el mundo. Vámonos, ¿sabes qué? Vamos a un tenedor libre. Dale, vámonos. Un tenedor libre. Pero, ¿qué pasó ahora, viejo? Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor.